llevamos casi 2 meses que lo hemos inaugurado y estuvimos recorriendo y viendo cada uno de los servicios, cómo está el funcionamiento. Llevamos un día a día de todo lo que tiene que ver con lo estadístico del hospital y bueno, también haciendo también evaluaciones de los pacientes, de los vecinos que han venido al hospital. Estamos en constante proceso de mejora, queremos mejorar. Ha sido un esfuerzo muy grande la inversión que ha hecho toda la comunidad en este hospital. Estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos entre lo que es la infraestructura y todo lo que es el equipamiento, que ha significado una mejora del servicio en todo lo que es zona centro. Ahora contamos con un servicio de tomografía, de mamografía, contamos también con el quirófano, con el área de parto y bueno, eso ha mejorado todo lo que es la prestación de servicio acá en esta zona y también ha implicado un crecimiento en lo que es la atención. Hay que tener en cuenta que en el antiguo hospital de Santa Teresita teníamos un promedio de 150 atenciones por día y estamos prácticamente en este nuevo hospital en 400 atenciones por día. En el primer mes se han superado las 12.000 prestaciones en un solo mes. Y bueno, eso tiene que ver también que había una demanda de la comunidad y bueno, que con este nuevo hospital le estamos dando respuesta.